pochi giorni ci saranno delle elezioni decisive in Venezuela. Venezuela ci ha visto, il Venezuela che ha rappresentato così tanto per tutta l'America Latina ma anche per tutto il mondo, infatti è in corso proprio una campagna di sostegno. Come vi avvicinate a questo passaggio? Chávez está presente siempre en nosotros, no solamente hoy. Chávez no ha dejado nunca de estar con nosotros. Y hoy lo traemos presente porque estoy absolutamente seguro que parte de su legado se va a expresar en el proceso electoral venezolano. Parte de su legado es haber producido en el país un nivel de conciencia en donde cada quien se siente Chávez y cada quien va a votar como Chávez. Nuestra gran esperanza es que el pueblo venezolano, más allá de su gobierno, más allá de sus dirigentes, se exprese como Chávez. Y esa esperanza la tenemos nosotros muy, muy convencidos de que va a producir un resultado exitoso para el país. No somos Argentina. No tenemos esa misma visión del mundo. Por lo demás, lo que estamos decidiendo es una elección parlamentaria. No estamos decidiendo la presidencia de la República. En Venezuela hay cinco poderes y de los cinco poderes, en el peor de los casos, si no se ganan las parlamentarias, mantendremos cuatro poderes que representan al país. Estamos absolutamente seguros de que la batalla va a ser muy importante porque la conciencia de los venezolanos es la conciencia que Chávez nos legó con su vida y con su muerte. Su muerte es para nosotros una etapa que no es el pase de la vida a la muerte, sino el pase de la vida a una vida trascendente que no se acaba nunca.